Eso es. La punta de los pies tiene que unirse para aquí, acuérdate. Así vamos a enseñar mucho más lo que es el femoral. ¿Y ahora? Hola amigos de Muscular Development, pues hoy estamos compartiendo pues esta experiencia, ¿no?, de una familia y de un atleta que se prepara de cara a la competición México Super Show, que va a luchar por su carnet profesional. Bueno, él es José Camacho. Estamos entonces con la marca de PSN, siendo sponsorizados por ellos, que es una ayuda muy importante para los atletas. Esas todas las marcas de nutrición deportiva y demás que apoyan a los atletas. Muchísimas gracias, vamos a darle ese agradecimiento. Y estamos aquí, como podéis ver, con toda la familia. Es un atleta que realmente se prepara, pues eso, ¿sabes? Teniendo pues unas responsabilidades, ¿no? Como dos hijos. Encantado de volver a verte, de estar aquí compartiendo de nuevo. Muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, tenemos unas preguntas que son medidas de cara a lo que es la competición. ¿Cómo te estuviste encontrando pues en esta preparación que fue totalmente diferente, ¿no? ¿Y cómo lo sentiste? Cuéntanos. La verdad, muy bien. Anteriormente llevaba preparaciones de aquí, de preparadores de México, y esta vez que estoy aquí de España. Ajá. Muy diferente la preparación que hace usted a la que hacen otras personas. Ajá. El cambio físico, muy diferente. Me siento muy bien, la verdad, me siento entero, no como las veces pasadas que me siento uno desgastado. Ahorita me siento muy bien. Muy bien, perfecto. O sea, que notaste que la salud realmente cambió y que te sentiste como más energético, más saludable, no tan desgastado, y por los temas de también controlar un poco lo que es el entrenamiento y lo que es la nutrición de otra manera, ¿verdad? Sí, claro. Bien, perfecto. Ok, tienes un sponsor que es PSN. Por favor, cuéntanos acerca de lo que es la relación que tienes con ellos y, ¿sabes?, estas personas que te están apoyando, ¿no?, para llevar lo que es la preparación. Sí, claro, miren, la marca PSN ahorita está patrocinándome, la verdad es muy buena. Uh-huh. Llevo un convenio muy bien con el dueño de la marca, de hecho abrimos una tienda, yo abrí una tienda. Ah, ok, te dedicas a lo que es la tienda, o sea, el asesoramiento y la venta de suplementación deportiva. Deportivo. Muy bien. Entonces, ahí en Puebla, en su casa, ya tengo ahí el consultorio, está la marca PSN. Tengo muy buena relación con el dueño, entonces muy de hecho entró muy bien a la competencia. Perfecto. Ok, es uno de los sponsors de la competencia, sí, ahora mismo, y es una de las marcas que están creciendo y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se lleva el tener familia y prepararse para ser eso, profesional o culturista? ¿Sabes? Ahora mismo de la ICBB Pro League, ¿cómo estás haciendo? Porque yo me imagino que estos dos niños comen dulces, ¿verdad? Coméis dulces, ¿verdad? En la casa, ¿no? Y eso para papá me imagino que será como una tentación, ¿no? Claro, es más difícil, por eso que tengo hijos, entonces esa energía de estar agarrando su comida de ellos, llevarlos al restaurante, llevarlos a comer, entonces sí es difícil. Ajá, claro, se dificulta un poco, sí, ¿no? Un poco. Hay que ser un poco más tenaz, ¿no? Sí. Y llevar lo que son, pues eso, los pantalones bien apretados y vamos a por nuestro objetivo. Sí. Y la mamá que dice, ¿cómo se hace para llevar, pues eso, ¿sabes?, a todo lo que es una familia y también, pues eso, a que un atleta dé su 100%, ¿no? ¿Cómo es él? Pues también, bueno, mis respetos porque pues ha sobrellevado esa parte de no descuidarnos a nosotros y seguir adelante en de su deporte y pues el apoyo que tiene. Ajá. Separando, ¿no? Sí, claro. Pero sí, le digo, muchos respetos para las personas que se dedican a esto y saber tener el objetivo bien puesto. Ajá. Y no, o sea, no decir, no, bueno, pues ya fui con ellos y acá como tal. Claro, él siempre con sus tuppers, ¿verdad? Sí, sí. Siempre con sus comidas preparadas, ¿verdad? Sí, le digo, eso para mí es otro hijo, ¿no? Porque, ajá. Y es como un bebé, porque ¿qué haces con los bebés? Llevas las comidas. No, yo sé, tú eres una parte muy importante de la preparación, ¿sabes? O sea, siempre un atleta tiene pues esa persona detrás de él que lo apoya con lo que son las comidas. Entonces, yo sé, o sea, de tu labor es muy importante pues la esposa, ¿no?, que siempre apoya a lo que es el atleta y le prepara todas sus comidas y lo acompaña en la preparación para eso, ¿no? ¿Cómo fueron los entrenamientos esta vez? Muy bueno, de verdad me gustó mucho la manera de cómo periodiza, cómo es el método, todo. Y pusiste en práctica lo que es esta misma ciencia en tus clientes, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo fue eso? Los cambios mucho más rápidos, la verdad me empecé a llenar de gente por lo mismo. Ajá. Preguntas, muchas preguntas, ¿por qué los entrenos tan cortos? ¿Por Ajá. qué es así? Ya cuando les das una explicación, dicen, no, es que tienes razón, de verdad estás bien, es muy lógico lo que me estás diciendo. Ajá. O sea, siempre optimizar lo que es el rendimiento, vamos a sacarle mucho más productividad que ir a lo loco, ¿verdad? Claro.
Bien, y tus clientes lo sintieron, ves muy que tienes bien. Un feeling mucho mayor sí. con ellos y demás, ¿verdad? Sí. Súper. Eso es muy bueno porque muchas veces encuentras una información que, ok, es totalmente diferente o opuesta a lo que estamos acostumbrados a hacer y empiezas a utilizar otra técnica porque tienes la mentalidad abierta y te das de cuenta de que, wow, esto va mucho mejor. Vale, empiezo a trabajar con mis clientes de esta manera y vamos a ver cómo funciona. Y cuando ves los resultados es cuando dices, ok, esta ciencia va mucho mejor que lo que realmente claro. estábamos haciendo y cómo va evolucionando pues lo que es la preparación de cara a lo que claro. son los atletas y a lo que son personas que buscan salud y demás, ¿no? Claro. Vale, quiero que para todas esas personas que te siguen, que te apoyan, tus clientes, tengas unas palabras y nos compartes tus redes sociales y dónde te podemos encontrar, porque tú vienes de Puebla, claro. ¿verdad? Sí. Ok. Ok, bien, amigos, muchas gracias a los que me siguen, me apoyan y me ayudan en este deporte que me da muchos ánimos. A mí me puedes encontrar en Puebla y en mis redes sociales como Adam Personal Trainer en el Insta y en Facebook. Ok, perfecto. Bien, entonces, como siempre decimos en Muscular Development, nunca te des por vencido. Desde aquí, desde México, hoy estamos en la ciudad de Emiliano Zapata, en el Sport World Gym. Y os envío un saludo muy fuerte, Sintes, Amis Nutrición y nunca te des por vencido. ¡Chao!